Las herramientas hoy más usadas en todo el mundo no son las redes sociales como tal. Las herramientas más usadas son las herramientas de mensajería, que al uso son redes sociales. Vamos a ver cómo va a meterse Google con el nuevo Google Chat en lo que son las herramientas redes sociales o las herramientas de mensajería. Hoy el campeón de estas herramientas son WhatsApp y Facebook Messenger. ¿Cómo es Google Chat? ¿Es Google Chat la amenaza a Facebook y a Messenger, a WhatsApp, a los dos del grupo de Zuckerberg o no lo es? Vemos cómo es Google Chat. Bienvenidos a este blog con V sobre marketing. Mi nombre es Juanjo Amengual y esto es plandeenfoque.com. Entramos en materia. Bueno, realmente Google Chat va a ser la nueva herramienta de mensajería de Google para competir con WhatsApp. Es una herramienta que va a tener la imagen que veis aquí al lado. Prácticamente va a ser esta la imagen. Y va a competir con WhatsApp y Telegram, con un chat llamado chat que va a ser de mensajería instantánea. ¿Realmente tiene peso esto en estos momentos? Bueno, no es nuevo que Google se meta en este tipo de productos. Google Talk, Google Voice, Google Plus Messenger, Hangouts. Está siempre intentando meterse en el mundo de la mensajería. El impacto de la mensajería instantánea en la comunicación es brutal, puesto que hoy la gente es más proclive a escribir o usar la mensajería que el teléfono en sí. Los SMS se han quedado totalmente aparte, ya casi prácticamente diríamos que los usan para campañas o los usamos para campañas publicitarias. No se usan prácticamente. Y yo recuerdo que en el año 2000 era toda la novedad y todo se hacía a través de SMS, pagando 9 céntimos o más el mensaje. Lo cierto es que, por eso digo a veces entrar en un mercado de manera gratuita, freemium, es comerse el mercado en un par de años. De hecho, nadie se acuerda de los SMS que fueron una gran fuente de ingresos para las teleoperadoras. Hoy se quedaron sin, porque no se adelantaron a lo que fue WhatsApp en su día. Bueno, no son realmente estas herramientas un mensaje de intercambios de texto, son auténticas redes sociales. Y si os fijáis en este mapa del mundo que veis aquí a mi lado, vais a ver cuáles son las aplicaciones de mensajería más populares en todo el mundo. Primero WhatsApp, después Messenger, después Viber, Line, WeChat. Así está el mundo en cuanto a redes de mensajería. Como veis, lo verde, lo que veis, es WhatsApp y lo azul es Facebook Messenger. Lo naranja es los chinos, WeChat. Pero el mundo está totalmente invadido por, salvo Japón, en algunas zonas de África, por WhatsApp y por Facebook Messenger del grupo de Zuckerberg. O sea que no os quejáis si os oyen, puesto que las principales aplicaciones de mensajería utilizadas en el mundo son de la misma persona, del mismo grupo de empresas, que es Zuckerberg. Vale, pues dicho esto, el otro gran conglomerado de empresas, Google, pues quiere estar ahí. Lo ha intentado en varias ocasiones y ahora esta vez parece ser que va en serio. ¿Cómo va a funcionar el chat de Google? Lo que se sabe hoy es que Google pretende que la experiencia de usuario sea igual prácticamente que el resto de aplicaciones. No podía ser menos. Google ha desarrollado un estándar que va a suponer que los servicios de chat sean interoperables. O sea, digamos que va a ser un estándar al cual van a tener acceso otros proveedores y además van a ser las propias compañías telefónicas que lo van a poder ofrecer, con lo cual se aseguran pues una distribución del producto bastante bastante rápida y además muy 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 penetrante. Va a estar integrado en Android. Bueno, dicho esto, ya podéis imaginaros la cantidad de móviles que hay hoy en Android, con lo cual van a entrar muy fuerte. Todos los teléfonos de Android van a tener la aplicación de Google Chat. Y de hecho van a ser la aplicación en muchos casos como Samsung van a ser la aplicación que va a ser la aplicación de mensajería por defecto por encima de otras que pueda haber. El chat no va a necesitar conexión a internet para el envío de mensajes. Los mensajes que se envíen sin conexión van a poder ser transformados en SMS normales. Está muy bien, pero lo que pasa es que hoy prácticamente zonas sin conexión hay pocas. Esto hubiera quedado bien en el año 2005, 2006, 2007, pero aún así, bueno, es un extra, es un valor añadido y junto al hecho de que no se vaya a cifrar en extremo a extremo, a pesar de que sea una tecnología totalmente nueva, tenemos que decir que este cifrado de extremo a extremo implica más seguridad. Entonces, el objetivo de estos cifrados va a ser precisamente evitar que los intrusos
incluidos los proveedores de Internet, puedan acceder a las conversaciones. ¿Qué otras funcionalidades va a tener Chat? Vamos a llamarlo Chat o Google Chat. Va a estar integrada dentro de la aplicación de SMS del teléfono, pero en muchos casos no va a estar activada de manera predeterminada. Va a tener que hacerlo el propio usuario, el que va a tener que usar esto. Va a decir, oye, que sí, que quiero que sea Chat la aplicación predeterminada. ¿Qué va a ofrecer? Bueno, checks de lectura, indicadores, ofrece checks de lectura, indicadores de escritura de otros usuarios, posibilidad de chats grupales, nada nuevo, envíos de archivos de imagen, vídeo, resolución completa, búsqueda de GIFs, integración del asistente de Google. Bueno, realmente vamos a ver más sorpresas, puesto que va a ser la sorpresa, la novedad, el Google Chat que nos va, pretende desbancar a WhatsApp o a Facebook Messenger. En LinkedIn Tutorial, todo sobre LinkedIn en español. Nos encontrarás en linkedintutorial.es. En LinkedIn Tutorial aprenderás a tener un buen perfil, aprenderás a usar la red, usar la página de empresa, grupos, publicidad, hacks, tips, para que tengas un buen perfil. Te revisamos y mejoramos tu perfil en LinkedIn personalmente. Apúntate en este canal, que en breve tendrás más noticias sobre Google Chat y sobre otras novedades en herramientas de marketing. Que pases un feliz día, tarde o noche. Nos vemos en el próximo episodio y, por supuesto, no dejes de pulsar alguno de estos vídeos que te aconsejo a continuación. Un saludo de Juan Gemengual. Hasta el próximo. Chao. ¡Ah!